eterno está de pie a mi lado como guerrero. A Dios le entrego mi corazón y ser en sus brazos me dejo caer. A Dios le entrego siempre. A Dios le entrego mi corazón y ser en sus brazos me dejo caer. Escuchamos y que hacemos nuestra parte, escuchamos para que sí podamos aprender algo nuevo y que los cuide, Señor, darles la oportunidad para seguir adelante, Señor, darles las fuerzas, la salud y la inteligencia, Señor, para que sí los vaya bien en esta vida, Señor, cuídelos donde quiera que estemos, lejos o cerca, siempre estés con nosotros, Señor. Esta oración te lo pido en mi nombre, en Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a darle su lugar a nuestro hermano Pedro Hernández, adelante, hermano. Amada Iglesia de Cristo Jesús, paz a vosotros. Sean tan amables de sentarse. Bienvenidos a este lugar en el día de hoy. Estudiaremos la palabra de Dios a través de unos bonitos ejemplos, de un bonito mensaje, en el cual voy a pedir a mi hijo Misael que me ayude a bajar esa mesita ahí abajo, porque traigo unos ejemplos de ilustración. Ese de ahí nada más abajo, porque la veo que está un poco alta ahí y no quiero que tiren lo que está ahí. Nuestro Dios habla en diferentes formas. Amados hermanos, hoy traemos un ejemplo acerca de la importancia que nosotros le debemos de dar a la palabra de Dios. Necesito dos hermanos voluntarios para hacer esta actividad. Vamos a pedir a los jóvenes que participen, amados hermanos, porque normalmente los adultos ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios y estos dos hermanos van a pasar a tomar
los vasitos que son de color negro y se lo van a tomar. No es veneno, no se preocupen. Tengan confianza para que pues empecemos a utilizar la palabra de Dios, la Biblia. ¿Quién está dispuesto, hermanos, hermanos? Jóvenes, dos jóvenes. Participen, hermanos, hermanos, y porque hay tres participaciones. La primera es agarrar el vasito que es de color negro y tomárselo. Y después otros dos tomarían el que está en medio y después otros dos tomarían el que está al final. ¿No hay voluntad? Escojo, ¿verdad? Ay, hermanos. Voy a pedir al hermano Adán si está disponible. ¿Sí, hermano Adán? No está disponible. Bueno, ya quiere decir que pues empezó a temer. Les voy a decir que es café. Sí, por eso les quiero decir, porque si alguien es alérgico al café, a la cafeína, pues no puede tomarlo, ¿verdad? Porque pues se va a alterar y no queremos que pase algo indebido. Sí. No, ¿verdad? ¿Ya no les pareció? Ya está la hermana. La hermana, pásale, hermana. Híjole, eso es lo difícil, que se me olvida el nombre. Maritza. A ver, ahí está mi ayudante. Pero falta otro. Sí, tómeselo, hermana, y ahorita me va. Sí. Sí. Ya, agarre una servilleta si gusta. Otro hermano o hermana. Sí, nada más una, y el otro va a agarrar otro. ¿Sí? Ya, gracias, hermana. Ahorita va a decir con unas cortas palabras lo que sintió. Pero necesitamos al otro hermano para poder obtener opinión diferente. ¿Alguien que se duerme? No, hermano. Sí, hermano. Adelante, hermano, bien. Dijo el hermano que teníamos tiempo, por eso hice la ilustración. Adelante, hermano, con confianza. Ya, hermano, gracias. Puede sentarse. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 17. Sí, ya llegaron ahí, hermanos. Quiero que todos lleguen ahí. Y vamos a hablar de un personaje, el libro del Apocalipsis trae muchas representaciones. Quiero iniciar el tema con este texto y después vamos a ir a Apocalipsis capítulo 8. Dice, y él me dice, el verso 15, capítulo 17, verso 15. Dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Sí, hermanos, amados hermanos, texto base. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 8. Acerca de este punto, amados hermanos, sobre la tercera trompeta y sobre Martín Lutero, toda esa historia ustedes la conocen, pero le vamos a dar un significado en base a lo que creemos.
a lo que se nos ha enseñado el significado de lo que quiere decir esta cita bíblica. Es capítulo 8, verso 10 y verso 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Amado, ya salió el hermano, ¿verdad? El hermano Abiel se salió. La hermana Marixa, ¿qué sintió, amada hermana? En unas palabras cortas, ¿qué sintió cuando se tomó el café amargo? Ajá. Pero no sé, no sintió aparte su instinto, o sea, lo saboreó, que algo más, dígame. Pues eso, el café es amargo. Ajá. No. ¿Cómo puedo explicar? ¿Cómo? Cuando alguien se toma una bebida, cuando va ingiriéndola, entra, dice que suavecito, pero dentro de su estómago, ahorita está sintiendo el sabor en la boca, todo eso. Se siente aquí en la garganta al pasar. Exactamente, se siente en la garganta el sabor de lo amargo. Amados hermanos, la palabra de Dios, gracias. Ya bien, llegó el hermano Abiel. Creo que estuvo muy fuerte, ¿verdad? Y precisamente, amados hermanos, la palabra de Dios, la nación y este personaje viene representando las doctrinas, las enseñanzas. Cuando se ve la bebida, ¿verdad? Y más si es oscuro, está uno inconsciente y no consciente de lo que va a ingerir en muchas ocasiones, porque la decisión a veces de tomarlo o no tomarlo depende de nosotros, ¿verdad? Yo les advertí o les dije, pues es café. Si no les hubiera dicho, pues no les hubiera advertido, posiblemente pues no lo toman o lo toman, porque dentro de esos, acuérdense que dentro de nosotros mismos está la decisión de tomarlo o no de tomarlo. Dice la palabra de Dios, está en que decidamos el bien o el mal. Hermano Abiel, ¿qué sintió en unas cortas palabras? Pues hermano, en cortas palabras, fue un sabor muy, muy amargo. Nuestros hermanos que venimos de México, no sé si alguna vez probaron, no sé si era vitamina o un jarabe, pero tiene sabor, como ese sabor, dicen, de pila, de ácido, mojo de pila. Sí. Así sabía, un poquito más fuerte. Incluso tuve que ir a lavarme lo que quedó en mi boca, porque sí, estaba muy fuerte. Sí, gracias, hermano, muchas disculpas, pero dice Deuteronomio capítulo 28, amados hermanos. Después de estudiar estos textos, amados hermanos, y escuchar el testimonio de esos hermanos que probaron esa agua amarga, ese sabor, yo imagino cómo se estará sintiendo su estómago de ellos. 29:10-18 de Deuteronomios. ¿Sí ya llegaron ahí, hermanos? Yo no, porque estoy en... Ya. Sí, hermanos, también pueden ayudarme a leer para que vayamos comprendiendo.
Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos dice que todos nosotros debemos de poner mucha atención, mucho cuidado, ¿sí?, cuando leemos, porque nosotros no estamos así como que protegidos, porque lo que hay en el mundo en muchas ocasiones nos invade y estamos propensos a caer. Nos gusta la iluminación, nos gusta en algún momento pues lo que hacen las gentes, pero tengamos mucho cuidado, porque precisamente ese es el sabor de la amargura, el sabor de esa doctrina, de esa enseñanza. No es que nosotros contradizcamos a esas personas, sino cómo lo enseñan, cómo han sido enseñados y cómo la practican, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios le dijo al pueblo de Israel: no te juntes con aquellas personas porque ellos hacen eso, la idolatría en esos tiempos, no nomás en esos pueblos, en muchos pueblos. Y ahora si nosotros nos adentramos a la cultura aquí, ¿verdad?, occidental, vemos la idolatría en su flote, una de las más sobresalientes en los pueblos. Entonces, amados hermanos, cuando vamos creciendo dentro de la doctrina, nosotros debemos de ir siendo diferentes. Debemos de tener lo que dice la palabra de Dios: ser santos porque yo soy santo. Irnos apartando poco a poco de esas cosas que pertenecen a esa doctrina. Entonces, lo amargo, ¿verdad?, nosotros en muchas ocasiones no lo vemos. No vemos esa doctrina cuando se va apoderando o esa enseñanza va penetrando dentro de nosotros. Y lo vemos bien, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, se mira que pues no es muy mala, pero al final dice que pues resulta que tiene veneno, ¿verdad?, o ajenjo en sus corazones. Amados hermanos, entonces, ¿de qué forma vamos a limpiarnos? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 32. ¿Sí llegaron ahí? Y ustedes ya conocen ese versículo, dice: goteará como la lluvia. 32:1-2. Escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina. ¿Y qué más? Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Amados hermanos, siempre Dios se está preocupando de nosotros. También lo dice Proverbios capítulo 5, del 1 al 5. Vamos a ver, amados hermanos. Por eso traigo a ilustrarlos a través de estos ejemplos, para que le demos un poco más de valor a la palabra de Dios y la aprendamos. Vamos a oír un ejemplo del testimonio de los hermanos que van a participar y vamos a reflexionar, nos vamos a llevar algo en los cuales pues nosotros, si no tenemos cuidado, y si el que pues se tomó lo que se tomó, ¿verdad?, le puede causar daño. Dice capítulo 5, del 1 al 5. ¿Están ahí, hermanos, hermanos? Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que te guardes, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la extraña, ¿sí?, se refiere a una doctrina, a una enseñanza, a una mujer, destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como cuchillo de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan o van directamente al sepulcro. Vamos, hermanos, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Ahora, dos hermanos voluntarios que pasen en la siguiente actividad y que tomen el vasito que está en medio. Esa es agua. Sí, les digo para que no teman. ¿Quién va a participar?
Ya está ahí el hermanito que va a ayudar. Ahora sí, el hermano Dan. Ándale, hermano Dan, participe. ¿Quién más? Dice el hermano Elija. Hermano Aarón, ¿quiere participar? Sí, es un vasito de agua, no te preocupes. Solo me vas a decir qué sentiste y qué probaste. Adelante, hermano Adán. El vasito que es transparente. Sí. Adelante, tómeselo. Sí. Ahora en cinco palabras, bueno, un resumiendo, dígame lo que sintió el hermano Adán primero. Supo como agua de la llave. Okay. Pero está bien, hermano, Aarón. Agua. Agua. Fresca. Agua fresca. Muy bien. Gracias, hermanos, por participar. Ahora vamos a ver el agua. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo fue en una fiesta y dijo Él, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua correrán de su interior, amados hermanos. Y dije ahorita, Deuteronomio capítulo 32, goteará como la lluvia mi doctrina, como el rocío mi razonamiento. Entonces, amados hermanos, el sabor que obtuvo el hermano dice que sintió agua de pozo, ¿verdad? Como agua de llave, ¿verdad? El hermano dijo que pues agua, ¿qué? Fresca. Esa palabra me pareció más correcta que la del hermano Adán también, porque nosotros tenemos diferente sentido, ¿sí? Diferente pensamiento. Eso es lo que yo quiero que vayamos analizando, porque en muchas ocasiones queremos que crean como yo, o como yo estoy practicando la palabra de Dios, o como yo la estoy llevando. No, hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo, cree en mí como dice la Escritura. Muchas veces nos fijamos en el hermano, en la hermana, o en, bueno, lo que se hace acá, y no es como dice nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra de nuestro Dios, esa es la esencia del agua, amados. Dice también San Mateo, vamos a ver lo que dice San Mateo. Yo sé que ustedes se van a recordar cuando Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hablaba con una mujer. ¿Sí se acuerdan cuál era? La samaritana. ¿Qué le dijo, amada hermana? Capítulo 4 de San Juan, perdón. Si se está comprendiendo, esperamos pues que a través de estas ilustraciones vayamos enfocándonos más en la palabra de Dios. Dice de manera, desde el 1 del adelante. Bueno, vamos a empezar desde el 5. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta, ¿verdad? Hacía mucha calor, me imagino. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Qué palabras tan hermosas, dame de beber. Jesús pidió a la mujer samaritana. Dice, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Sí, en ese tiempo dice que esos... no se llevaban, ¿verdad? Los judíos con los samaritanos. Recuerden de la historia de la división. Había cuántas tribus en una área y cuántas tribus en otra. Y si respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios, sabias palabras, si conocieses el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. Así como dijo el hermanito, agua fresca.
Y la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? Siempre el humano, ¿verdad?, piensa, o nosotros pensamos como humanos, porque Dios nos dio nuestra, la mente, ¿verdad? Dice un poco menor que los ángeles. Por eso al instante no comprendemos. Al instante, en otras palabras, no nos cae el 20, no nos cae la palabra de Dios. No recapacitamos por qué dice esto. Y se, le pasó lo mismo a esta mujer. Dice: ¿De dónde tienes pues agua vivas? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Yo sé que si los hermanitos que tomaron el agua por más de 12 horas ya no toman, pues les va a volver a darse, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo se está lleno de agua, aproximadamente el 75% está de agua, y por eso el cuerpo pide el agua. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. ¿Quién quiere de esa agua, hermanos? Pregunto. ¿Ustedes la quieren? No tendrá sed para siempre, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice: Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dice: Ve, llama a tu marido y ven acá. Bueno, está una conversación. Dice, respondiendo la mujer, dijo: No tengo marido. Dice Jesús: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Díceles la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, y en lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación o la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La semana pasada, queridos hermanos, estuve en la localidad, ¿verdad?, y hablé acerca de el estanque de Bethesda. Dice que en ese lugar venía un ángel a cierta hora y removía el agua, y uno de todos ellos era sanado. Ese es uno de los principales objetivos que di. Y también era en día de sábado. ¿Cómo ven a los hermanos? El día del sábado se da el agua espiritual para el cuerpo, también el alimento espiritual para el cuerpo, porque de esa manera se alimenta el hombre interior. ¿Sí, hermanos? ¿Sí lo creen? Porque yo sé que su hombre exterior está cansado, ya se quiere ir, tiene sueño, y lo veo a bastantes cabeceando. Y no debe de ser así, vamos a ver, el cansancio nos fatiga. Y esa es la lucha del cuerpo contra el espíritu. Ya vámonos, ya me cansé. Y no debe de ser así, vamos a ver. Si no ponemos de nuestra parte este día, queridos hermanos, quiere decir que no aprendimos nada. Y si ponemos de nuestra parte para oír la palabra de Dios, pues nos llevaremos el bonito mensaje que en unos instantes más, dos hermanos más van a participar de esas últimas dos bebidas. Y creo que es momento de que pasen y que me digan. A ver, otros dos hermanos, yo quiero que participen también los demás hermanos. Hermano Jonathan, ¿quiere participar, hermano Jonathan? No, muy bien, aquí es voluntario. ¿Qué más? Me falta por ahí. Hermanas, yo sé que las hermanas. ¿A quién le digo? Hermana Jolie.
Sí, hermana, ¿quiere participar? Sí, le voy a decir qué es. Pero sí, diga, sí quiere participar. Ya cuando le diga, usted me dice sí o no. ¿Quién más, hermanos? Quisiera el hermano que está, no, se me olvida su nombre. Urías. ¿Sí, hermano? Lo que van a tomar es miel. Dígame sí, no está obligada, hermana, no se preocupe. ¿Sí? Después de tomar poquito o todo, no está obligada a tomarla toda. Sí. Ya, hermana, gracias. Ahora sí, resúmame en 5 palabras o lo que puedan decir. ¿Qué sintió? Dulce. Dulce, muy bien. Me recuerda cuando mamá me daba bolillo y le ponía miel adentro. Ah, hermana. Entonces sale dulce como cuando uno lo saca de un panal. Gracias, hermano. Vamos a ir a la palabra de Dios, dice Salmos capítulo 19, Salmo 19. Yo decía que cada persona es diferente y le tomamos a la palabra de Dios en áreas diferentes, de formas diferentes. Dice el hermano, ¿verdad? Y dio en el punto clave, la ley de Jehová es perfecta, capítulo 19, verso 7. Ya ilustramos la palabra de Dios a través de que hay doctrinas y esas son el significado de amargo. ¿Sí, hermanos? La palabra de Dios también es como el agua. Ya la probamos, la estamos probando. Pero ahora viene el extra. Dice que la ley de Jehová, vamos a leerlo para que no lo diga yo de mí mismo. Capítulo 19 de Salmos. Del 7 en adelante. Si ¿Sí están ahí, hermanos? La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El verso 10, hermanos, es lo que les ilustramos y lo que dijo el hermano. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ese es posiblemente lo que nos falta, amados hermanos. El punto donde queremos llegar. La palabra de Dios se manifiesta a cada uno, yo sé que en diferentes maneras, cada quien recibe la palabra de Dios en sus corazones, pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, dice que todos, Él desea que todos lleguemos a la unidad de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Yo traigo diferente pensamiento, yo, todos los hermanos. Pero al final, amados hermanos, dice que habrá solamente un rebaño y un pastor, un Dios. Sí, amados hermanos. Entonces, ese hermano que trabajó en cierta área debe de llenarse del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y aparte desear, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, que vienen representando a los 10 mandamientos. Esa persona debe de guiarse con los 10 mandamientos. Ese varón perfecto debe de empezar a cumplir con los 10 mandamientos. ¿Sí? Porque en este tiempo, recuerden, que se nos está en este tiempo nosotros estamos siendo
escritos por nuestras obras. ¿Sí? En ese tiempo, amados hermanos, todo lo que estamos haciendo en esta vida se nos va a tomar en cuenta. Y yo lo veo de esta manera, para tomar una calificación de un 100%, como dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Si yo colaboré con los niños, debo de obtener todos los 39 puntos fundamentales, los frutos del Espíritu y la ley de Dios. ¿Y cuántos son? ¿9? Los puntos fundamentales son 39. ¿Y la ley de Dios con cuánto consiste? ¿Cuántos son? ¿Cuántos mandamientos son? Mandamientos, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Unos son mandamientos y solo otros son la ley, ¿verdad? Estatutos. Son 10, ¿verdad? Y si no se lleva a cabo con estos 10, solamente Dios dice que pues nos va a tener misericordia, porque el punto que termina es cuando esa persona termina sus días. De ahí ya no sabe nada. Hasta ahí, hermanos, termina el trabajo de cada uno. ¿Por qué creen que dijo el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. ¿Qué más? Sí, hermano. Dice, solo me espera la corona, el pago que me dará el Señor justo juez. Y dice, y no solo a mí, sino a todos aquellos que creyeron en el nombre de Pablo. No, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo era imitador de Cristo. Sí. Dice, imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, la enseñanza es bonita. Dijo nuestro Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque es fácil. Él lo dijo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿quién la hace difícil? Nosotros, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Ya lo dije. Yo sé que todo esto, decían los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, es dura la palabra de Dios. ¿Quién la podrá llevar? Si no, nosotros no nos ponemos en las manos de nuestro Dios. Mismo Jesús le dijo a los discípulos, estos demonios o estas cosas no salen solamente con oración y ayuno. Esa es la única forma, hermanos. Entonces la Biblia nos da los líneas a seguir, solamente que hay que buscarlas, pero hay que hacerlas, porque yo puedo decir, ah sí, hagamos esto, pero si no lo practicamos, pues hasta ahí quedó, ¿verdad? ¿Qué sintió la hermana? Dice, pues me recordó cuando mi mamá me daba, ¿verdad?, miel con bolillo. Sí, ¿verdad? O bolillo con miel. Yo no dije al revés. Y a ver, hermana, una participación más. Cuando alguien toma. Sí, hermana, la palabra de Dios dice que ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Exactamente, ¿verdad? Deseaba, dice, quitarse eso amargo. Muchos de nosotros posiblemente venimos de allá, de esas dificultades. Llegamos a este lugar. ¿Qué ocurría? Bueno, voy a hablar un poquito de lo que hacían los sacerdotes cuando entraban aquí a este lugar. Había ya una fuente y se lavaban las manos, ¿verdad? Se lavaban las manos para que pudieran entrar
a este lugar, ¿sí o no? Ya lo leímos, ya lo estudiamos en una escuela, ¿sí? Eso que ocurre con nosotros, ¿sí? Cada quien, hermanos, cuando vengamos a este lugar, venimos y nos debemos de limpiar con el agua, que es la palabra de Dios. Porque recuerden la historia de Naamán. Sí la recuerdan, ¿verdad? Estaba leproso. Manda un profeta y le dice pues que lo sanara. Él pensando que iba a ser un ritual ahí o unos componentes, y no lo hizo, sino le dijo: ve a Jerusalén allá, al río, ¿verdad? Y sumérgete. ¿Cuántas veces, hermanos? 7 veces iba a ser limpio. Este no quiso ir, pero había uno. Siempre le digo que Dios pone los medios. Había una jovencita que le dice: hey, cuando tú ordenas algo y te dicen pues hazlo, y esta situación que te dijo el profeta, pues hazlo, no es complicado, solamente hazlo y vea y zambúllete. Y sí lo hizo, ¿verdad? Porque después comprendió y se zambullía y no estaba limpio. Después se volvía hasta que zambulló 7 veces, que su carne se le restableció como la de un niño, ¿verdad? En una forma para que comprendamos. ¿Y qué dijo? Cuando primero se negó, dice: ¿a poco allá no hay ríos más bonitos? Allá en el río Éufrates, en Egipto, ¿dónde estaba ese él? En el río Nilo, ¿verdad? En el río Jordán. En Damasco había ríos muy cristalinos, muy bonitos, que dice: ahí puedo ir a sumergirme. ¿Cómo el profeta me manda a otro lugar? No. Y después, cuando reconoce, dice: ahora reconozco pues que solo en Israel hay Dios. ¿Sí? Ahora nosotros digamos, o sea, penetremos esas palabras dentro de nuestro interior, para que solamente en la iglesia de Dios, que es columna y apoyo de la verdad, hay limpieza, hay sanidad, hay salvación. En otro lugar no podemos. Si van a buscar, van a hallar, pero ajenjo. Y ahora sí, la hermana está diciendo: yo deseaba agua porque pues me quería quitar lo amargo. Pero los hermanos no sintieron eso, los que tomaron, ¿verdad?, lo dulce. Dice: ah, cuán dulce fue a mi paladar, dice, como la miel, ¿verdad? Ahora resalta aún más la palabra de Dios. El salmista dice: deben ser los mandamientos mucho más dulce que la miel. Si la miel estaba dulce, ¿sí o no, hermana Jolie? Le gustó, dice. Bueno, es porque la compré natural. Sí, no venía la penca porque, ¿verdad? Pero era natural y esa es la más sabrosa. Sí. Entonces ella no sintió lo mismo con el sabor que el hermano. Había que todavía no se le quita el sabor, ¿verdad?, del amargo. ¿O ya se le quitó? No, a ver, se le va a quitar el sueño. Queridos hermanos, gracias, queridos hermanos, por haber apoyado a la actividad. Créanme que nosotros deseamos que la palabra de Dios se comprenda en lo más que pueda, en lo más que podamos, ¿verdad?, practicarla, escudriñarla. Dice Salmo 119, verso 105. ¿Quieren verlo? Y terminamos. Salmo 119. Ya miramos que los 10 mandamientos, dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Si es que cualquiera de nosotros, si usted esté decaído y toma tantita miel, se va a alegrar. Si escucha los mandamientos de Dios, se va a ver esa persona viva, se va a ver esa persona activa, va a estar confiado que va a estar guardando los mandamientos de Dios. Esta cita es el Salmo 119, 105. Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, llegaron ahí, ¿verdad? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así, queridos hermanos, que siempre pues tengamos la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos alumbre, que nos dé vida,
que nos vuelva el alma a los mandamientos de Dios, de nuestro Dios, para continuar firmes. Y así dice el apóstol Pedro, los dardos del demonio, perdón, del diablo, dice, no van a entrar en nosotros. No vamos a permitir, aunque seamos pocos. Los invito a que se pongan de pie. Gracias por haber escuchado a la palabra de Dios. Vamos a recibir al hermano superintendente.